Bueno, nos vamos de Palanda y nos vamos rumbo hacia Vilcabamba, pero antes de llegar a Vilcabamba vamos a arrimar a una hacienda, creo que son unos cuantos kilómetros antes de llegar a Vilcabamba, porque nos invitaron a pasar allí el resto de tarde y la noche, en una hacienda. El amigo Raúl y el amigo Gonzalo nos están esperando en este lugar. Nada, la idea es compartir, la idea es conocerlos, vamos hacia allá entonces. Yo creo que estamos más o menos a unas dos horas y algo. Yo viajo más o menos lento, ustedes lo saben. Y aparte de eso hay que subir una sierra y está lloviendo bastante en la sierra. Desde acá se ve, ahora les muestro. Entonces nada, nos vamos de Palanda.
No sé si alcanzan a ver, pero bueno, está cayendo bastante agua para esos lados. Así que nada, vamos a prepararnos. Que se caiga lo que quiera, que se caiga lo que quiera. ¡Nos vamos! Esta es la sierra ecuatoriana, no se ve a 5 metros, a 10 metros no se ve nada, absolutamente nada. Aquí vamos, avanzando. Bueno, acabamos de llegar a Yangana. Ahora vamos a buscar la ubicación para llegar a la hacienda. Bueno, como les dije antes, hay un amigo que nos invitó a pasar por su hacienda y a compartir un rato con él. Entonces, nada, voy a buscar la ubicación y bueno, si algo nos vemos allá en la hacienda. Qué bonito, qué bonito. Qué bonito. Aquí estamos con estos chicos compartiendo una buena tarde. Preséntense, chicos, ¿quiénes son? Hola. ¿Quién, yo? Sí, métase, parcero. Raúl. Raulito, allá. Hola, Gonzalo. Gonzalito, por aquí, la Hola, chica. Carolina. Carolina. Hola, Juan Diego. Ok, ¿qué estamos haciendo por aquí, muchachos? Conociendo gente, conociendo el valle. Ok, muy bonito, perfecto. ¿Eh? Entonces, nada. Dijimos que veníamos para una hacienda a compartir, a conocer gente, y aquí estamos. Gracias a mi amigo Raúl y a mi amigo Gonzalo por la invitación. Comiendo tortita y probando el mejor café del Ecuador. Seguimos hablando, chicos. Chicos, gracias. Chao, chao. Chao. Amigo Gonzalo, ¿qué andas haciendo ahí? Estamos haciendo unos tornillitos con pollo. Excelente. Hoy vamos a cenar rico. Vamos a cenar rico. Cero, ¿qué estás haciendo? ¿Yo? Saludando. Pero mira, mi amigo, todo superboy. Yo no tengo churros. Vamos a cenar. Nos vemos más luego.